Muy buenos días. Vamos a dar unos 4 minutos para dar inicio a este seminario virtual. Les agradezco su paciencia y su espera. Gracias. Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este seminario sobre prácticas de alto impacto. Tengo el placer de moderar este webinar el día de hoy con tres presentaciones muy importantes, donde estaremos hablando del financiamiento de suministro y servicios, que son elementos esenciales para poder satisfacer las necesidades de planificación familiar de la población en nuestra región. Siguiente, por favor. Recuerden que este es el cuarto seminario de la serie de prácticas de alto impacto, producido en colaboración con IBP, el Foro LAC y FP 2020. Este es enfoque en prácticas de entorno propicio para planificación familiar y salud reproductiva. Recuerden que si tienen preguntas o comentarios, las pueden escribir en la sección de preguntas que está al lado derecho de su pantalla. También recordarles que esta presentación está siendo grabada y que va a estar disponible posteriormente en diferentes plataformas a las que ustedes podrán tener acceso. Y también los documentos que se presenten estarán disponibles en la sección de documentos posteriormente. Siguiente, por favor. La práctica de alto impacto para crear un ambiente favorable que estaremos presentando hoy se refiere al financiamiento de los suministros que sabemos que es un elemento esencial para lograr contar con la disponibilidad de métodos anticonceptivos donde y cuando se necesitan. Siguiente, por favor. ¿Por qué es importante? Todos sabemos que a medida que la población va creciendo y el uso de métodos modernos también va aumentando, es necesario contar con los recursos para poder satisfacer esa demanda creciente, sobre todo a medida que los métodos anticonceptivos se van volviendo más sofisticados y más demandados por la población. Siguiente. Por lo tanto, contar con un mayor financiamiento y que este esté asegurado va a contribuir en gran parte a mejorar el acceso a los servicios y sobre todo a contar con insumos suficientes para poder responder a esa demanda creciente.
Los factores fundamentales para poder lograr que este financiamiento se dé es que tiene que haber un compromiso por parte de los gobiernos y de los países para asegurar la disponibilidad de insumos de salud reproductiva, asignando recursos suficientes. Asimismo, contar con el involucramiento de todos los sectores de tal manera que al prestar servicios de planificación familiar se le dé un enfoque de mercado total en el cual todas las poblaciones sean cubiertas por los diferentes sectores. Para ello es muy importante contar con datos sobre la demanda real, la utilización efectiva de métodos y también saber cuáles son las brechas en cuanto a necesidad y demanda insatisfecha que existen tanto en el acceso y en el financiamiento, que es el tema de este seminario. Por otro lado, para poder contar con toda esa información y esos datos que nos determinan la demanda real, es importante que el apoyo también venga desde el nivel local, así como a nivel nacional, que haya una consolidación precisamente para poder estimar y asignar el financiamiento requerido para poder contar con los métodos anticonceptivos e insumos de salud reproductiva que requiere la población. Siguiente, por favor. ¿Cómo lo han hecho algunos países? Y veremos más adelante las experiencias que nos presentarán los panelistas invitados. Asignando una línea presupuestal, generalmente protege ese presupuesto y le da respaldo financiero a los gobiernos para poder adquirir los métodos anticonceptivos, los insumos de salud reproductiva que requiere la población. Es muy importante la coordinación entre los diferentes sectores para poder expandir la base de clientes y usuarios para que tengan acceso a los métodos de planificación familiar según sus capacidades de pago, de acceso y sobre todo poder llegar a las zonas rurales con métodos anticonceptivos gratuitos que generalmente deben ser o son cubiertos por los gobiernos. También poder fijar el financiamiento con base en resultados o incentivos basados en el desempeño. Esto puede estimular a los proveedores para que inviertan en los servicios de planificación familiar, sobre todo a niveles comunitarios y a niveles rurales. Así como los programas de apoyo social, como los seguros solidarios, son muy importantes para garantizar la provisión de servicios a grupos más vulnerables y a grupos marginados. Asimismo, las transferencias monetarias condicionadas han demostrado que ofrecen inversiones para el futuro de los individuos y las comunidades a través de estipulaciones preestablecidas que buscan mejorar la salud, la nutrición y el ingreso. Todos estos temas los veremos a continuación en más detalle con nuestros tres panelistas que nos harán un recuento de aquellas experiencias que están funcionando en la región y que pueden ser aplicadas en los países que sientan que tienen condiciones similares y que pueden ser efectivas para lograr tener un financiamiento suficiente para insumos de salud reproductiva y métodos de planificación familiar. Muchas gracias. Los dejo entonces. También quería anunciarles que va a haber un próximo evento regional sobre el taller de estimación de necesidades de anticonceptivos utilizando el módulo de FAMPLAN de la herramienta Spectrum. Este evento es en seguimiento a la conferencia LAC 2016 que tuvimos en Cartagena de Indias en septiembre del año pasado. En este taller, que va a ser un seguimiento a esa reunión, habrá 14 países, incluido 4 países angloparlantes. Se realizará del 27 de noviembre al 1 de diciembre de este año en la ciudad de San Salvador. Ya las invitaciones están siendo giradas. Este evento esperamos que sea un complemento precisamente para los países poder determinar sus verdaderas necesidades de anticonceptivos y poder tener un mejor costeo de cuánto costaría invertir
en esos métodos anticonceptivos para llegar a las poblaciones que más lo necesitan. Los dejo con el colega Federico Tobar de UNFPALACRO, quien hablará el financiamiento de métodos anticonceptivos e insumos de salud reproductiva en la región. Adelante, Federico, y bienvenido. Gracias, Nora. Bueno, buenos días. Básicamente la tesis que quiero compartir con ustedes es que el financiamiento es el talón de Aquiles para alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible 3.7, que es el que se propone lograr el acceso universal a la salud reproductiva y a la planificación familiar. Fundamentalmente es el talón de Aquiles para nuestros países en América Latina, porque todos los países tienen políticas de salud sexual y reproductiva, todos los países tienen servicios, todos los países tienen profesionales, todos los países están consiguiendo adquirir, ya sea de oferentes nacionales o a través de servicios de adquisiciones internacionales. A partir de 2018 todos los países estarán asignando recursos porque se ha propuesto Haití, que era el único país que dependía enteramente de donaciones internacionales, asignar 5% de, digamos, cubrir con recursos nacionales el 5% de las adquisiciones. Sin embargo, el punto de Aquiles, como les decía, el talón de Aquiles es la inestabilidad en la financiación. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Y qué es una financiación adecuada? No me alcanza con que haya más financiamiento. Sí coincido con Nora que hace falta más financiamiento, pero necesitamos tres condiciones. Un financiamiento que sea progresivo, es decir, que onere menos a los más pobres. Un financiamiento que sea suficiente, es decir, que alcance para garantizar el acceso universal a un amplio listado de insumos de salud reproductiva, y un financiamiento que sea sostenido. Vamos a tratar de avanzar un poco sobre estos elementos. La siguiente, por favor. Con respecto a la fuente de financiamiento, la gran particularidad de América Latina es que alrededor de 7 de cada $10 que se invierten en anticonceptivos son financiados por las mujeres o por sus parejas con sus propios recursos, es decir, es gasto de bolsillo. Se ha retirado prácticamente del todo la financiación de cooperación internacional, quedan recursos remanentes, y los estados se han incorporado en el financiamiento, en algunos países en forma más contundente y en otros en forma más tímida. Vamos a verlo a continuación. Pero lo que es más importante destacar es que cuando la financiación de los anticonceptivos se hace desde el gasto de bolsillo, el anticonceptivo se convierte en un bien de consumo. Cuando se hace desde un gasto público, es decir, desde una fuente pública, se transforma en un bien meritorio o un bien social. Cuando es un bien de consumo, tiene todas las fallas de mercado que tienen los bienes de consumo. Vamos a la siguiente. Ahora, ¿cuánto sería un financiamiento adecuado? Bueno, contamos con un estudio que hicimos con el apoyo del Guttmacher Institute que dice que para brindar un listado amplio de anticonceptivos a las mujeres en edad fértil en la región, necesitaríamos alrededor de $15,6 por mujer sexualmente activa al año. Ahí ustedes tienen una comparación de esos 15,6 que está en verde con cuatro países. Los países tienen que incrementar sus presupuestos entre casi 8 y 25 veces, dependiendo del país, si quieren alcanzar el acceso universal. Es decir, tenemos una tarea de abogacía fuertísima que implementar en la región si queremos lograr el objetivo 3.7 de desarrollo sostenible. Vamos a la siguiente. Pero el mayor problema no es la falta de recursos, el mayor problema es la inestabilidad de los recursos, un déficit de sostenibilidad. Ustedes ven aquí la evolución en el tiempo, abajo en el eje de las abscisas están los años y en el de las ordenadas el gasto per cápita. Y el gasto total es el que ustedes pueden ver ahí en verde. Después de la conferencia del Cairo, los países comienzan a recibir apoyo, fundamentalmente donaciones, que es lo que ustedes ven ahí en rojo. Esas donaciones internacionales de alguna forma promueven un compromiso, activan un compromiso de los gobiernos nacionales que comienzan a asignar recursos. Luego, en América Latina, en forma muy rápida, a mi juicio bastante poco planificada, se retiran los fondos de cooperación internacional sin que el tema ingrese decididamente en la agenda. Entonces, hay una puja distributiva en los recursos. Y hay años que los gobiernos cuentan con más recursos y entonces adquieren anticonceptivos y otros que no. Desde el punto de vista de la economía de las organizaciones, de la economía industrial y desde la teoría de la organización, es absolutamente inconsistente que un país compre anticonceptivos un año y no los compre el otro.
Es decir, tiene que haber un aprendizaje organizacional que está relacionado con saber hacer el forecasting, saber adquirir, saber hacer la logística, saber monitorear el uso y poder garantizarle a la mujer que puede tener sexo todos los años y no solamente los años en los cuales hay disponibilidad de recursos. Entonces, el problema de la sostenibilidad es el problema mayor. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, aquí ustedes pueden ver que ese problema no es de los países pobres. Acá tenemos un país de ingresos medios bajos, que es Nicaragua, y un país de ingresos medios altos, que es Argentina. Y en los dos se perciben esas fluctuaciones. Entonces, ¿qué se puede hacer para resolver este problema? Vamos a la siguiente. Identificamos cuatro buenas prácticas para resolver este problema. La primera buena práctica es diferenciar partidas presupuestarias. Diferenciar partidas presupuestarias significa básicamente que uno pueda monitorear los recursos que son asignados en los presupuestos nacionales para adquirir anticonceptivos. Vamos a la siguiente que lo vamos a detallar. Aquí ustedes pueden ver, tengo un presupuesto en bolsa donde yo no puedo distinguir cuánto estoy asignando los anticonceptivos o tengo un presupuesto diferenciado. El primer paso que deberíamos implementar, y algunos países ya lo han hecho, uno de ellos es Perú, es diferenciar una partida específica para anticonceptivos y eso le permite al país escapar de la puja distributiva de los recursos, que los insumos de salud reproductiva no se disputen con los insumos, por ejemplo, para atención de las enfermedades pediátricas o las enfermedades crónico-degenerativas o de ítems que no son medicamentos. Vamos a la siguiente. Tenemos un ejemplo bien interesante, más avanzado, que lo obtenemos en Paraguay. Vamos a la siguiente. En Paraguay se consiguió no solamente diferenciar una partida, sino poner un piso presupuestario. Es decir, garantizar que todos los años va a haber recursos suficientes para adquirir anticonceptivos. Y lo que me parece que es muy meritorio destacar es que se consiguió hacer la abogacía, primero para garantizar la atención gratuita del parto, para eso se establecieron kits de atención del parto y se logró que en la misma ley que se establecía esos kits de atención del parto y la gratuidad de la atención del parto, se incluye también financiación para anticonceptivos. Eso requirió contar con una partida específica y luego también requirió que habiliten la compra internacional porque permite optimizar los recursos. Vamos a la siguiente, por favor. Pueden ver que Paraguay incrementa sus partidas presupuestarias disponibles, sin embargo, también hay fluctuaciones, es decir, el tema de la inestabilidad de los recursos todavía no se ha resuelto en ninguno de los países que nosotros hemos analizado. Llevamos el monitoreo de 20 países en su financiamiento y en todos no hemos logrado más de 5 años continuados de financiamiento progresivo. Vamos a la siguiente. Y este es otro ejemplo, es un poco más avanzado desde mi punto de vista, es en Guatemala. Vamos a la siguiente. En Guatemala se consiguió no solamente establecer una partida específica, sino una fuente de financiamiento vinculada. A partir de una ley se consiguió que el 15% de lo que se recauda con el impuesto a las bebidas alcohólicas sea destinado a la adquisición de anticonceptivos. También en Guatemala hubo necesidad de tener una partida diferenciada y también hubo necesidad de habilitar las compras internacionales. Vamos a la siguiente. Ustedes van a poder ver que también en Guatemala se registran altibajos, es decir, aunque la tendencia es a un incremento de los recursos disponibles, también hay altibajos. ¿Por qué? Porque hay externalidades, hay dificultades que tienen que ver con la inestabilidad institucional y con la incapacidad de gestión que tienen los programas, con dificultades típicas que se van conquistando con el tiempo, las condiciones para administrar bien los recursos. Vamos a la última buena práctica que es Bolivia. A la siguiente, por favor. Bolivia es un sistema de salud descentralizado en el cual se ha delegado a los municipios la responsabilidad por proveer los anticonceptivos, pero existe una central de abastecimiento de suministros de salud que es nacional y que adquiere los insumos a través del Fondo de Población y los vende a precios subsidiados a los municipios. La buena práctica que se implementó en Bolivia fue construir un fondo rotatorio exclusivamente para la financiación de anticonceptivos.
Con ello lo que se logra es que lo que se recauda por la venta de anticonceptivos a los municipios solamente pueda ser destinado a la adquisición de nuevos anticonceptivos. En la lámina siguiente van a poder ver la evolución de este fondo. Primero encontramos las donaciones que fue haciendo UNFPA para que el fondo se vaya capitalizando y luego vemos lo que va recaudando el fondo en amarillo y la proyección es que en el año 2020, si continúan estas mismas tendencias, el fondo se hace autosostenible, es decir, no va a requerir de apoyo externo porque va a haber capitalizado los recursos necesarios para operar. Entonces, para cerrar, lo que yo les diría, pasemos a la siguiente, por favor. Lo que yo les diría es que hay, para construir una estrategia que garantice un financiamiento adecuado, tenemos cuatro grandes pasos. El primero es trabajar para la incorporación del tema en la agenda de políticas públicas. Ahí las donaciones han funcionado, los compromisos y acuerdos internacionales también para que los países vayan incorporándose progresivamente al financiamiento. El apoyo de la sociedad civil en la abogacía para ello ha sido estratégico en todos los países. El segundo paso a construir es la factibilidad. Tiene que haber capacidad del programa para hacer forecasting, para costear los programas, para costear las necesidades de insumos, para administrar financieramente estos insumos, para contar con una cuenta diferenciada. El tercer paso es construir la viabilidad de esta respuesta. Para esto ayudan lo que antes llamaban los comités DAIA, ahora en muchos casos llaman comisiones técnicas o comisiones interinstitucionales, todos los mecanismos de accountability para verificar que se estén cumpliendo con los compromisos, la presencia de los medios de comunicación, los convenios internacionales y también las leyes y normas que no en todos los casos resuelven, pero siempre son un apoyo. Cuando construimos esos tres pasos, podemos avanzar hacia el último, que es la sostenibilidad de la respuesta. Hay respuesta sostenible cuando la demanda por parte de la población es creciente, cuando está contemplada la oferta dentro de programas y planes y cuando hay una visibilidad pública de la respuesta. Entonces, como cierre, y vamos a la última, yo les diría que necesitamos construir el financiamiento adecuado, mirando con luces largas, pensando en esos cuatro componentes, pensando en una estrategia que tiene que ser adecuada a cada país, pero que tenga esos cuatro componentes donde utilicemos las herramientas adecuadas para construir la incorporación en la agenda, la factibilidad, la viabilidad y la sostenibilidad. Y solamente como reflexión final, quiero decirle, sostenibilidad no es un problema económico, sostenibilidad no es un problema técnico, sería un error nuestro mirarlo así. Sostenibilidad significa que el costo político de discontinuar la provisión de los insumos es demasiado alto para cualquier autoridad. Una política no es política de Estado porque un ministro se compromete. Una política es política de Estado porque al ministro le puede costar el puesto si la política se discontinúa. Entonces necesitamos ese enfoque con luces largas para construir un financiamiento adecuado para los anticonceptivos y los insumos de salud reproductiva en nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Excelente exposición. Ahora lo dejo con mi colega Milka Dinev, del Foro LAC y del Secretariado de la Coalición de Insumos de Salud Reproductiva. Adelante, Milka, y bienvenida. Gracias, Nora. Yo les voy a hablar desde una óptica más global y voy a compartir con ustedes un informe que la Coalición Global para Insumos de Salud Reproductiva, de la que muchos de ustedes son miembros, ha realizado. La siguiente, por favor. Este informe global sobre la brecha de anticonceptivos es un proyecto que la coalición ha venido realizando ya, este es el segundo año que se hace, en donde nos estamos enfocando en ver cuáles son las brechas de financiamiento a nivel global y a nivel regional en el tema de la compra de insumos. Hemos también desarrollado una metodología para que nos ayude a predecir estas brechas de financiamiento de una manera temprana, con el fin de que los financiadores, la gente que hace incidencia política, los decisores, los que toman las decisiones y los fabricantes
tengan tiempo para colaborar en estrategias que puedan prevenir estas brechas y esta falta de financiamiento. Entonces, realmente las mujeres, si quieren utilizar anticonceptivos, tienen que tenerlos disponibles, ¿no? Ahora, para poder desglosar este problema, nosotros hicimos cuatro preguntas claves a una serie de expertos, entre ellos al proyecto Track 20 con Avenir Health, al Instituto Guttmacher, al Fondo de Población de Naciones Unidas, al UNFPA, a Avenir Health, al Instituto Holandés de Población, a CHAI y a JSI, que proporcionaron el análisis de las compras de más de 20 países, y también a la División de Población de Naciones Unidas. Tuvimos una consulta con 30 individuos de 19 agencias, incluyendo donantes, fabricantes, expertos y personas que hacen abogacía. Y establecimos también un consejo consultivo que nos acompañó durante todo este proceso, asegurándose que hacíamos las preguntas correctas y que recibíamos la información correcta. La siguiente. Los parámetros que se utilizaron para hacer este análisis de brecha fue básicamente el de los 135 países de ingresos medios bajos y tuvimos un énfasis en los 69 países que son parte de la iniciativa FP 2020. Cada sustantivo y cada verbo en estas preguntas que hicimos fue hecho muy deliberadamente y fue definido antes de que empecemos nuestro análisis, ¿no? Este slide les muestra todos los puntos claves de decisión, ¿no? ¿Qué anticonceptivos íbamos a verificar? ¿Cuánto era el monto estimado y gastado por el sector público, por el sector privado? ¿Cuánto era gastos de bolsillo? Quiero enfatizar que como sector público hemos incluido tanto a donantes como a gobierno. También tuvimos las tendencias del modelo y creamos dos escenarios. Un primer escenario o escenario A, donde el crecimiento de la demanda sigue de acuerdo a la trayectoria actual, o sea que seguimos con las curvas de acuerdo a la demanda actual, y un escenario B, en donde los colegas de la iniciativa FP 2020 logran la meta de llegar a 120 millones de usuarios adicionales en los 69 países de dicha iniciativa. Entonces, tenemos dos tipos de escenario. Seguimos con la demanda de acuerdo a la trayectoria actual y el segundo escenario es logramos tener 120 millones de usuarios adicionales. Entonces, hemos proyectado el número de usuarios de cada método, los volúmenes de insumos, el costo de los mismos y las brechas entre el gasto y el costo entre el año 2016 y el año 2020. La siguiente. Estos son, como les dije hace unos minutos, los miembros de la coalición que colaboraron con toda la información y que nos provisionaron de toda la información que ellos tenían sobre el consumo y la provisión de anticonceptivos. La siguiente. Entonces, ¿cuánto se invierte y quién lo invierte? En este slide mostramos los resultados
de los 135 países de ingresos medios y bajos, y en la parte de abajo tenemos de los 69 países de la iniciativa FP 2020. Para quienes no sepan, la iniciativa FP 2020 solo incluye cuatro países de nuestra región: Haití, Bolivia, Honduras y Nicaragua. Pero yo me voy a enfocar en estos 69 países que son los de los ingresos más bajos. En estos 69 países estimamos que el gasto total en insumos fue casi de 822 millones de dólares. Este es un gasto que se hizo en el año 2014. Por favor, tomen nota que el 2014 es el año donde tenemos toda la información suficiente para hacer el análisis. No tenemos todavía información completa para el 2015 y el 2016. Si miramos fijamente a estos 822 millones que se gastaron en el 2014, encontramos que casi el 46% o 375 millones fueron gastados en el sector público. Esto incluye toda la ayuda de agencias bilaterales y multilaterales, así como fundaciones privadas y ONGs, y también incluye préstamos del Banco Mundial. También incluye el gasto de los gobiernos locales utilizando sus propios recursos, no los recursos de donantes. Y si desmenuzamos un poco este 46%, podemos ver que también el financiamiento de los donantes duplicó el presupuesto invertido por los gobiernos. Lo que es interesante aquí es que la mayor parte del gasto ocurrió en el sector privado. Y estamos hablando de los países más pobres del mundo, pero ocurrió en el sector privado. Todos son gastos de bolsillo hechos por las mujeres más pobres del mundo. ¿Y qué podemos deducir de esto? En que es muy importante que la mayor parte del gasto de insumos ya está viniendo del bolsillo de los hombres y mujeres que son consumidores. 70% del gasto en insumos viene de los propios países y los donantes actualmente a nivel global solamente están cubriendo el 30%. El siguiente. ¿Cuántas mujeres utilizarán anticoncepción cada año desde el 2016 hasta el 2020? Este slide les muestra nuestros estimados del número total de usuarios en el año 2016 y también lo que estamos estimando como usuarios en el 2020 en base a los dos escenarios que mencioné antes. El escenario A, que asume que los países mantendrán su trayectoria de crecimiento actual. Y en naranja van a ver el escenario B, que es el que asume que vamos a tener 120 millones de usuarios más. Por lo tanto, vemos que en el año 2016, por ejemplo, tenemos 452 millones de usuarios de anticoncepción. Y esperamos, si todo sigue igual con la misma trayectoria, en el 2020 tendremos 490 millones de usuarios. Y si tuviéramos los 120 millones de usuarios más, si logramos el objetivo de FP 2020, vamos a tener 550 millones de usuarios en los 135 países de ingresos bajos y medio. Ahí este slide muestra claramente el número de usuarios y
el futuro del número de usuarios de anticoncepción hasta el 2020. En el siguiente slide, estamos viendo el costo. Actualmente estamos gastando 1.352 miles de millones de dólares americanos, o sea, 1.3 billón de dólares americanos. Y si los usuarios se mantienen con el mismo crecimiento, quiere decir que en el 2020 vamos a requerir 1.5 mil millones de dólares americanos para poder cubrir la demanda. Si tuviéramos los 120 millones de usuarios más de la iniciativa FP 2020, ese estimado sube a 1.7 billones de dólares americanos, ¿no? Miles de millones. Por lo tanto, usando esta metodología, podemos así ver que si seguimos con las mismas trayectorias o si tenemos los 120 millones de usuarios adicionales, vamos a requerir para el año 2020 1.7 billones de dólares. El siguiente. ¿Qué pasa si los niveles de inversión y de financiamiento se mantienen iguales que ahora? Lo que pasa es que vamos a tener una brecha de 322 millones de dólares para el año 2020, si es que los gobiernos y los donantes no incrementan sustancialmente sus contribuciones a el gasto y la inversión en métodos anticonceptivos. Si tuviéramos los 120 millones de usuarios adicionales, esa brecha de financiamiento se convierte en 541 millones para los 135 países de ingresos medios y bajos, en donde está casi todos nuestros países en América Latina. Entonces, hemos logrado crear este tablero de mando que básicamente nos indica muy claramente cuáles serían las brechas si es que no hacemos todos un esfuerzo para cubrirlas. El siguiente. En los 69 países de la iniciativa FP 2020, vamos a tener que 50% de la inversión se atribuye al sector privado. Como les dije, mayormente es gasto de bolsillo. Y si no hacen un incremento importante los donantes y los gobiernos, realmente las personas van a tener que caer del sistema de aseguramiento de insumos, especialmente en estos 69 países, ¿no? Entonces, para mantener el 30% de apoyo de los donantes, estos tendrían que elevar su contribución de 250 millones que lo hacen actualmente a 319 millones para el año 2020. Quiere decir que los donantes, en vez de graduar países, van a tener que invertir más de 70 millones de dólares adicionales para poder cubrir la demanda con las tendencias actuales. Siguiente lámina. ¿Qué sigue? El sector privado, ¿no? Y el financiamiento del sector privado para la planificación familiar realmente está bajo amenaza. Nuestro peor escenario es que si no hay un aumento importante en las contribuciones del gobierno y los donantes, vamos a tener una cantidad de usuarios que van a tener que caer del sistema. Y algo que hemos aprendido con estas simulaciones es que sabemos muy poco sobre el gasto de bolsillo que ejerce la gente en estas circunstancias. El próximo informe que hagamos lo vamos a hacer en el año 2018
y lo que vamos a poder hacer en el año 2018 es determinar cuál es el gasto de bolsillo que están haciendo las mujeres en la compra de los anticonceptivos. Hemos logrado para nuestras próximas etapas poder comprar la información del IMS para que nos den información sobre precios en el sector privado. Hemos podido comprar esta información para 63 países de ingresos bajos y medios y lo vamos a triangular con los datos obtenidos de otras fuentes. Así que esperamos el 2018 contar con un informe mucho más ampliado en cuanto a las estimaciones del gasto de bolsillo. Vamos a contar también con mejores estimados sobre el gasto público y cuántos son los precios que los gobiernos están pagando. Y vamos a poder basar ya nuestros cálculos en 3 años completos de información. Este próximo año también esperamos poder contar con un número de usuarios mayor y poder lograr afinar la trayectoria sobre el crecimiento del uso de métodos anticonceptivos. Y asimismo, estamos tratando de mejorar la plataforma de información donde ustedes pueden hacer una serie de simulaciones para el análisis de la brecha. Yo invito a todos ustedes a visitar el sitio web donde van a encontrar este tablero de mando. Y donde van a poder, si ustedes miran a la izquierda, Browse by Region, lamentablemente solo lo tenemos en inglés, pero si ustedes hacen clic en las regiones, van a poder conseguir información sobre América del Central, sobre América del Sur y los montos estimados de inversión y de brecha que vamos a tener en nuestra región. Somos afortunados porque realmente las brechas de nuestra región no son tan altas como en otras regiones del mundo, pero también el motivo es porque casi el 70% de la inversión en nuestra región proviene del gasto de bolsillo. Entonces, los aliento a visitar nuestro sitio web y así poder ver cómo funciona este tablero de mando. Muchas gracias y disculpen si me pasé un poquito del tiempo. Muchas gracias, Milka. Ahora los dejo con el colega Héctor Antonio Coy, el del Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala. Buenos días. Sí, le escucho. ¿Me escuchan? Adelante, Héctor. Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Adelante. ¿Héctor? ¿Sí, me escuchan? Sí, perfecto, Héctor. Adelante. Sí. Muy buenos días, Nora. Gracias. Sí, con respecto a la experiencia de Guatemala, es importante resaltar que el marco legal ha proporcionado prácticamente elementos claves para el tema del financiamiento, del tema de la salud reproductiva y para la planificación familiar, porque de alguna manera ha contribuido a asignar recursos dentro del presupuesto. Por ejemplo, tenemos la ley del impuesto de bebidas alcohólicas, que esa fue clave al momento de aprobarse, pues se incorporó ahí un porcentaje exclusivo para tener recursos disponibles para la planificación familiar y salud reproductiva. También tenemos el caso de la ley de planificación familiar, que se incluye otros temas importantes como la inclusión de la Comisión Nacional de Aseguramiento de Anticonceptivos
en donde prácticamente también el Ministerio de Finanzas Públicas forma parte. Siguiente diapositiva, por favor. Continuando con el tema legal, también tenemos otras leyes importantísimas que se han generado, por ejemplo, la ley de maternidad saludable, ¿verdad? Que también fue otra ley importante en el tema del financiamiento, porque ahí se modificó la ley de impuesto de bebidas alcohólicas y prácticamente asigna un 30% para el tema de la compra de anticonceptivos. Es un financiamiento exclusivo que se destina para que el programa de salud reproductiva pues cuente con los insumos necesarios. También tenemos el caso de la ley anual de presupuesto que en el año 2013 se promulga y ahí se hacen algunas incorporaciones importantes para agilizar el proceso de la compra de anticonceptivos mediante el otorgamiento de anticipos, ¿verdad? Que es una modalidad que surgió a raíz de la problemática que tenía el programa de salud reproductiva. Y con ello, pues de alguna manera ellos hacen, desde finanzas públicas, se aprueba un anticipo para que se pueda hacer una compra. Se otorga normalmente en el mes de abril y se va ejecutando los recursos en el mes de octubre. Siguiente diapositiva, por favor. Otro elemento importante que se ha dado dentro del marco legal también es la incorporación del presupuesto por resultados dentro del presupuesto de nuestro país. La Constitución establece que es programático y de ahí cada institución hace su programación de recursos a nivel de programa. En el año 2006 es cuando ya se inicia por primera vez una actividad presupuestaria, ¿verdad? En cumplimiento a la Ley de Planificación Familiar que establece que se debe crear las partidas presupuestarias. Sin embargo, ha ido evolucionándose ya cuando se implementa el presupuesto por programas, donde ya se determinan resultados y productos, los cuales se asocian directamente a estructuras presupuestarias. Un resultado está asociado a un programa, ¿verdad? Y los productos se asocian a actividades presupuestarias. En ese sentido, ya cuando se hace la formulación presupuestaria a este nivel, ya se estructuraron un programa específico para el tema de la salud reproductiva, que es el programa de prevención de la mortalidad materna, mediante el cual pues, se hacen todas las intervenciones para reducir la muerte materna. Dentro de estas se incluye también una actividad y un producto específico para el tema de planificación familiar, que es donde efectivamente se hace la programación de los recursos. Este tema de que se ha dado desde 2012 para el 2017, pues también ha contribuido de alguna manera para que a través de las distintas instancias se pueda hacer un monitoreo específico. Principalmente en este año, ahorita ya estamos dentro del proceso de aprobación del presupuesto 2017 y prácticamente ya cuando se está negociando a nivel del Congreso de la República, los diputados prácticamente están ya ellos empoderados ya del programa, que tiene una es importante para el país porque ahí es donde se programan recursos para reducir la muerte materna, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva, pues, observamos prácticamente los indicadores, cómo ha evolucionado la reducción de la muerte materna, ¿verdad? Tenemos en el año 99 del 15.3 y tenemos ahorita al año 2015 11.3. En el caso del uso de métodos anticonceptivos, también ha evolucionado el uso, ¿verdad? Porque ahora estamos en el orden del 60% de uso de todos los métodos anticonceptivos. Prácticamente también muestra esa línea del tiempo, cómo el marco legal vigente pues, ha influido no solo en garantizar los derechos de la salud reproductiva, sino también la asignación de recursos específicos para hacer que se reduzcan estos indicadores. La siguiente diapositiva. Pues aquí también ya observamos de otra manera también cómo es que se está, de acuerdo a la ESMI, está distribuido el porcentaje de uso de los métodos. El 60% es para todos los métodos y el 48.9% es para los métodos modernos, ¿verdad? Entonces, aquí es donde ya determinamos que cada ley que ha surgido ha sido importante para contribuir en el proceso de la reducción de los indicadores y también para dar cumplimiento a las metas.
de desarrollo del milenio, ¿verdad? Siguiente diapositiva. ¿Por qué es importante la fuente de financiamiento? Pues ya como les habíamos indicado ahí en las diapositivas anteriores, prácticamente la ley de maternidad saludable pues establece específicamente un porcentaje. Esto ha generado un presupuesto específico para atender el tema de la salud reproductiva, con el objeto de implementar una serie de intervenciones al interior, ¿verdad? Que contribuyan al mejoramiento de la salud y la calidad de vida de las mujeres en los países. Siguiente diapositiva. En esta gráfica les muestro efectivamente cómo ha evolucionado la asignación proveniente de bebidas alcohólicas. Dentro de la asignación que se hace anualmente, pues se observa desde el año 2012, pues ha incrementado de 41 al 2018, llega a 74 millones de quetzales. Se observa que la asignación tiene un incremento anual constante, ¿verdad? Sin embargo, por el lado de la ejecución, pues ahí se han tenido algunos inconvenientes, porque no ha sido una ejecución al 100%. Más o menos se tiene un porcentaje de promedio del 75% que se ha dado en los últimos 3 años, ¿verdad? Sin embargo, se nota que en el año 2012 pues, hubo una baja ejecución. Sin embargo, esto se debe principalmente a que cuando se estaba en el proceso de la ejecución de los recursos con la modalidad que se tenía en el año 2012, era que normalmente la ejecución siempre se hacía al finalizar el año y los anticipos, no había anticipos, sino era una ejecución que se hacía de una manera normal. Sin embargo, cuando se identificó este problema por el lado de finanzas, fue cuando ya en la ley anual de presupuesto se incorporó esa mejora en cuanto a mejor hacer un anticipo de recursos para hacer la compra de los métodos anticonceptivos, para que se agilizara la ejecución. Por esa razón, se ejecutó un 38% y obviamente los recursos que se dejaron de ejecutar en ese año fueron ejecutados al siguiente y por eso se muestra una ejecución así un poquito mayor, ¿verdad? Que se ocasionó en esa oportunidad. A partir de ahí, pues ya se ha dado los anticipos y de alguna manera, pues la ejecución se ha mejorado. Sin embargo, para el tema de los métodos anticonceptivos, se puede decir que es así, efectivamente, si se cumple un 100%. Por ejemplo, en este año, ya en el mes de abril se otorgaron 21 millones. Si nosotros determinamos el 30% de los 63 millones que corresponden a este año, pues establecemos que son 19 millones, ¿verdad? Entonces ahí notamos que efectivamente se está cumpliendo con la asignación de los recursos y también la compra, y ese anticipo ya se le dio a la UPA. Entonces, ahorita pues ya está en un proceso de ejecución. Yo les mostré en esta gráfica dos ejecuciones de 2017, una que es al mes de septiembre y la otra al mes de octubre, donde efectivamente se muestra esa variación de ejecución de un 25 a un 28. Es un 3% que se dio, pero es porque actualmente ya se está en un proceso de regularización de esos anticipos que se dio en su oportunidad, ¿verdad? Siguiente diapositiva. ¿Cuál es el rol del Ministerio de Finanzas y la Dirección Técnica del Presupuesto? Pues principalmente se da en el proceso de la estimación de los recursos. En la diapositiva anterior se observó el incremento de los recursos, pues esta claramente es función del Ministerio de Finanzas Públicas de determinar estos recursos y de incluirlos en cada presupuesto para darle cumplimiento a la ley que se ha promulgado. También, por el lado de los gastos, también se hace una asignación, ¿verdad? También se hace la verificación dentro del presupuesto que el Ministerio cumpla con asignar los recursos que correspondan no solo al tema de salud reproductiva, sino a la planificación familiar con relación a los métodos. También, pues, como observamos, también tenemos la parte de la propuesta de normas presupuestarias. Prácticamente juega un papel importante el Ministerio de Finanzas porque hace propuestas de normas presupuestarias. Y de aquí, desde alguna manera, desde la parte de la Dirección Técnica de Presupuesto, se apoya en cuanto a agilizar procesos. Por ejemplo, el caso del anticipo, que no estaba en su oportunidad. Esta fue una de las normas que se incluyeron dentro del presupuesto, derivado de las reuniones que se hacían dentro de la Comisión de Aseguramiento Anticonceptivo, se manifestaban los problemas y se tomó nota de eso, entonces al final se hizo esa propuesta. De ahí es donde se derivó el tema de incluir una norma específica para agilizar el proceso de la ejecución. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es el rol del Ministerio de Finanzas ante la Comisión? Bueno,
Aquí también, de acuerdo a la ley, pues el Ministerio de Finanzas forma parte de la comisión y también debe darle cumplimiento a la ley en cuanto a la participación de todas las reuniones que se hagan, ya sea ordinarias y extraordinarias. Ya dentro de esas reuniones, el Ministerio de Finanzas Públicas realiza un monitoreo de los recursos, hace presentaciones mensuales del avance de los recursos, cuánto se ha recaudado, cuánto se ha ejecutado, para que la comisión pues tenga conocimiento y tome algunas medidas de acción, ¿verdad? Si en dado caso considera que no son adecuados el ritmo de ejecución, pues hacer la abogacía ante los ministerios, ¿verdad? Porque no se ejecuta. Y también hace capacitaciones, ¿verdad? Porque ya tenemos el caso de Alimizar y el caso del Observatorio de Salud Reproductiva, ¿verdad? Que han requerido capacitaciones al Ministerio de Finanzas Públicas y se les han otorgado y se les ha dado principalmente porque son parte de nuestras funciones, sino también dentro del marco de la transparencia de los recursos, se les ha enseñado y dado capacitación de cómo monitorear también los recursos, porque el sistema de contabilidad integrado tiene accesos que son de uso ciudadano, que se accede, tiene una clave general que es prensa y un usuario que es prensa. Entonces accesa con prensa dentro del sistema y también ellos pueden hacer un monitoreo de los recursos, tanto de lo recaudado como de lo gastado, porque como es un acceso directo a la base de datos de la herramienta informática, pues también se puede hacer una verificación no solo por la comisión, sino también de las distintas instancias de la sociedad civil, ¿verdad? Para transparentar el uso de los recursos. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿cuáles son los logros principales? Pues los logros están derivados también del tema de las leyes, ¿verdad? Son asociados porque de alguna manera dice la ley de planificación familiar asignar una partida. Pues efectivamente se logró hacer la partida presupuestaria y hasta llegarse a un programa. También dentro del marco de la transparencia también tenemos el tema de asignar un código específico a la fuente de financiamiento de bebidas alcohólicas, con el propósito de que cuando se esté monitoreando los recursos se filtre este código y prácticamente accese exclusivamente a recursos de bebidas alcohólicas. Y de ahí pues se pueda verificar los tipos de gastos que se están ejecutando y principalmente en el caso de los métodos anticonceptivos que desde el punto de vista presupuestario se adquieren mediante un renglón 266 y 295, ¿verdad? Entonces, a través de esos renglones presupuestarios se puede hacer una verificación de la compra de los métodos anticonceptivos, ¿verdad? Esos son algunos de los avances así generales que se han tenido y veamos la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los retos? Como se observó en la gráfica anterior donde está la ejecución presupuestaria, pues ahí se observa que no se ejecuta un 100% y ese sería parte de los retos que se tendrían al interior de la Comisión de Seguimiento de Anticonceptivos, ¿verdad? Y también del Ministerio de Salud de lograr realizar una ejecución al 100%, considerando que lo máximo que se ha ejecutado un promedio de 75%, pero son de los rubros adicionales, ¿verdad?, que se tienen. Tenemos en este caso el OSAR y también tenemos la Comisión Nacional de Seguimiento de Anticonceptivos, de que también debe de tomarse en consideración este tema, ¿verdad?, para hacer una planificación más profunda dentro del proceso de la programación de recursos para tener así agilización de la ejecución, ¿verdad? Aunque actualmente se han dado algunos problemas derivados de la modificación de la ley de compras y contrataciones, que de alguna manera está un poquito más estricta y hay ciertas limitantes ahí que han impedido la ejecución. Sin embargo, pues hay un tema que desde el punto de vista de finanzas se indica siempre cuando se pregunta que por qué no se ejecutan los recursos. Y nosotros siempre aducimos el tema de la planificación, porque si se tiene una buena planificación de las asignaciones programadas, pues así mismo se va a hacer la ejecución del gasto, tomando en cuenta que se aduce que no se otorgan los recursos, pero sí se otorgan los recursos. Normalmente tenemos como ejemplo que durante el mes de enero, normalmente las instituciones lo que hacen es solicitar requerimientos, normalmente solo para sueldos, pero efectivamente del mes de enero ya se puede hacer adquirir
compra, debería ser hacer pagos de compras que se han derivado de eventos de licitación que se han dado. Entonces, ahí es donde nosotros miramos que se necesita un poquito de mayor planificación para la ejecución de los recursos, ¿verdad? Entonces, esto es por el tema de que en el caso de las bebidas alcohólicas no se ejecuta al 100%, hay una brecha de un 25% que necesita, pues, tener una mayor planificación para la ejecución de los recursos, ¿verdad? Veamos la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es la importancia de la fuente? Bueno, desde el punto de vista de finanzas públicas, pues efectivamente la importancia que está es que se tiene una fuente de financiamiento con un presupuesto específico para el tema de la salud reproductiva que de alguna manera garantice el abastecimiento y la disponibilidad de los métodos anticonceptivos en los diferentes puntos de atención del ministerio. Esa es la perspectiva que se tiene de finanzas. Sin embargo, en años anteriores, cuando se han hecho algunos monitoreos en donde se ha participado y se va directamente hasta un punto de atención, pues de alguna manera se ha determinado de que no hay métodos, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces resulta que ya vienen con finanzas que es porque no se le da los recursos, ¿verdad? Pero efectivamente sí se dan los recursos. Entonces nosotros también miramos ahí un tema de gestión interna dentro del ministerio, ¿verdad? Porque si efectivamente existen recursos que están garantizados, ¿verdad? Ya depende del Ministerio del Interior la distribución de los insumos, ¿verdad? Para que se lleguen, ¿verdad? Eso no solo es con el tema de planificación, también es el tema de los medicamentos al interior, ¿verdad? Es general, ¿verdad? No solo para el tema de los métodos anticonceptivos. Solamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Voy a tomarme un poquito más de tiempo para responder a las preguntas que se están haciendo. Hay una de Claudia Roca de Guatemala. Dice: Hola, buen día. Quisiera saber si el estudio que presentó Milka se analizó qué número de usuarias representa el gasto en métodos anticonceptivos en el sector privado y en el sector público. Milka. Sí, justamente esa es una de las ventajas del estudio, en donde podemos ver cuál es el gasto de bolsillo y cuál es el gasto del sector público. Sí. Para ver el estudio completo puedes entrar a nuestro sitio web y ahí lo tienes totalmente. Y si no, me envías un email y yo te lo envío adjunto a tu email. Excelente, gracias Milka. Hay otra pregunta de Liliana Schmitz de Colombia, que quiere saber si producto del análisis y los estudios adelantados sobre las diferentes experiencias se ha hecho o se han identificado aquellos 10 factores clave para el tema de las mejores prácticas, para el tema de financiamiento, o sea, si estas experiencias están debidamente documentadas. Esa sería una pregunta para Federico. Sí, cómo no. Hemos documentado cuatro, en realidad ahora estamos haciendo otro informe, estamos terminando otro informe sobre Nicaragua, sería el quinto. Pero sí, han estado siendo analizados todos los casos, digamos, no solamente los casos que hemos planteado como buena práctica, sino también otros casos que no son, digamos, no son malas prácticas, es decir, hay países como Uruguay o como Ecuador que han mantenido asignaciones crecientes, pero básicamente centradas en la voluntad política y la fuerte abogacía que se organizó desde el sector más comprometido con los objetivos de planificación familiar, digamos, y salud reproductiva. Y la síntesis que yo traté de plantear en la penúltima lámina, digamos, es eso, es decir, son cuatro grandes pasos. Y hay diferentes sectores o diferentes etapas en cada paso. Como decía Héctor recién, hace falta generar condiciones de factibilidad técnica, capacidad del programa de administrar recursos para que no les pase que se le garantice el recurso, como sucedió en Guatemala, y no lo consiguen implementar. Hace falta garantizar la diferenciación de la partida, es decir, no me alcanza con decir el gobierno quiere poner dinero si el dinero va a una bolsa y en esa bolsa se la lleva otro programa u otro insumo, es decir, hay un conjunto de condiciones. Pero tenemos un documento que se llama Buenas Prácticas en la Protección Financiera de Insumos de Salud Reproductiva,
que se hizo desde un FALACRO, es decir, la oficina regional, y que el Foro LAC ha socializado con todos ustedes. Gracias, Federico. Y yo tengo una pregunta complementaria de este tema que toca Liliana y creo que es para los tres. De las experiencias que han mostrado, ¿cuáles son las ventajas de la negociación centralizada en países con un sistema descentralizado? Creo que hablando un poco también de la brecha en la adquisición de métodos anticonceptivos, mucho juega el papel de los precios que se obtienen cuando se hacen compras descentralizadas, individualizadas y no se hace negociación conjunta de precios. ¿Cuál podrían decir ustedes que es la experiencia en ese sentido y qué le podrían decir a los países qué es mejor hacer en ese caso? Bueno, digamos, me gustaría sí responder, pero quisiera hacer una acotación inicial, digamos, no, eso no, digamos, aunque corresponde a los mismos objetivos, que es asegurar la disponibilidad de insumos de calidad garantizada para la población, no corresponde al episodio o al capítulo de financiamiento, digamos, te avanzaste un casillero más que sería, ya tengo los recursos, ahora voy a comprar. Pero la inquietud es siempre la misma, es tratar de obtener el máximo rendimiento con los recursos disponibles. Digamos, yo no me animaría a decir que hay un mejor modelo, creo que el modelo debe corresponder a cada país, porque hay veces que la compra centralizada no genera un buen manejo, es decir, lo que yo llamo la factibilidad técnica de la respuesta. Un buen manejo como para definir cuánto hay que comprar y cuánto hay que disponibilizar. Entonces, comprar bien, es decir, comprar lo que hay que comprar en cantidades adecuadas y a buen precio a nivel centralizado, pero que no llegue a los servicios, puede ser peor que comprar peor, pero en forma descentralizada. Entonces, esto se tiene que adecuar a cada caso. Pero sin lugar a dudas, sí hay bastante evidencia internacional, tanto para anticonceptivos como para otros bienes transables de salud, fundamentalmente para medicamentos del primer nivel de atención, que cuando uno logra economías de escala puede conseguir hasta un 15, un 20% mejor precio que con compras que se pulverizan. De cualquier manera, después de más de 15 años de estudiar este tema, yo me animaría a decir que la capacidad de obtener mejores precios en las compras pasa menos por la economía de escala, es decir, por agregar compras, que por conseguir una compra competitiva, es decir, conseguir que haya más oferentes. Lo que pasa es que cuando se descentraliza la compra, en general a nivel local, es decir, que me puede entregar en mi servicio o en mi municipio, hay menos oferentes, entonces se juntan los dos factores. Los principios básicos son tratar de agregar escala para tener economía de escala y poder aprovechar entonces que hay costos hundidos que se pueden minimizar, pero fundamentalmente maximizar la competencia en la adquisición. Y es mucho más fácil maximizar la competencia a nivel nacional que a nivel local. Gracias, Federico. Tengo otras preguntas relacionadas con la experiencia de Bolivia. Las voy a unir porque son similares. Preguntan cuál es la logística de adquisición o compras de métodos de las regiones en Bolivia y si cómo es la experiencia en sí de Bolivia donde los insumos son vendidos a las regiones para subsidiar la adquisición. Y la otra es si podrías detallar la experiencia de Bolivia donde se descentralizó la adquisición de anticonceptivos. Sí, quiero comentar algo. Bolivia no es el único caso en el cual hubo una descentralización de las funciones de salud que incluyen la adquisición de insumos. Digo, hay otros casos, entre ellos vale la pena mencionar Brasil, que fue el primero, Chile, incluso hasta Colombia, digamos. No es un caso específico. Ha habido una tendencia. El Banco Mundial, desde 1993, con su informe señero, el Invertir en Salud, el informe sobre el desarrollo en el mundo, venía promoviendo la descentralización e inicialmente parte de la descentralización que se trataba de promover incluía la descentralización de la función de compra y de la logística de insumos. Después de un tiempo, los organismos internacionales fueron revisando esto y se fueron dando cuenta que había también
deseconomías debido a justamente la pulverización de la capacidad de compra y que no se resolvían tampoco los problemas de transparencia y de corrupción con la descentralización. Con eso quiero decir, digamos, Bolivia no es un caso único en ese sentido. Lo que me pareció muy interesante de Bolivia, que tampoco es un caso único, es la definición de crear una agencia nacional, digamos, que en Bolivia es la CEAS, la Central de Abastecimiento de Suministros de Salud. Digo, no es única porque Chile tiene una muy anterior, SENABAST, que funciona bastante bien. Y de alguna forma en Perú la DIGEMID, la Dirección General de Medicamentos, funcionó también en forma parecida haciendo compras por cuentas de terceros. La CEAS de Bolivia no compra solo anticonceptivos, compra todos los insumos que los servicios municipales deben proveer y genera su propio catálogo y compite con proveedores privados, digamos. Un gran problema desde mi punto de vista que tiene la CEAS tiene que ver con el marketing y con su capacidad de cobro, porque hay veces que los municipios se atrasan o no pagan y eso afecta la viabilidad financiera de la propia CEAS. En el caso de los anticonceptivos, lo que se propuso es iniciar una línea de provisión de anticonceptivos a los municipios a través de la CEAS, donde los anticonceptivos fueron donados por el Fondo de Población. Entonces, en lugar de donarlos directamente al gobierno, se donaron a la CEAS, que la CEAS los vende a los municipios, pero con el compromiso de que esa venta, de que lo recaudado con esa venta, solamente se puede utilizar para la adquisición de nuevos anticonceptivos. Tampoco ha sido algo fácil y de hecho hasta el año pasado hemos tenido un taller de planificación estratégica con la CEAS, donde los colegas de la CEAS manifestaban su necesidad de disponer de recursos, como estaban financiados por las demoras en los pagos de los municipios, de disponer de los recursos del fondo rotatorio de anticonceptivos para poder financiar otros bienes. Y yo les decía, bueno, pero eso es vestir un santo, desvestir un santo para vestir a otro, digamos. O sea, es que los anticonceptivos tengan que financiar otros insumos, como por ejemplo los antibióticos. Es una lucha y eso requiere mucha abogacía y mucha capacidad de negociación de nuestros aliados que están comprometidos con los objetivos de salud reproductiva. Pero eso funciona solamente cuando se puede lograr generar una empresa, como es el caso de la CEAS, como es el caso de la SENABAS, como es el caso de PROMESE en República Dominicana, que funciona como una empresa autónoma, es decir, como un ente autárquico, a pesar de ser del Estado, que tiene cierta autonomía, que tiene una cuenta bancaria propia y que puede comprar y vender. El compromiso para poder comprar a través de USPA es que se haga sin fines de lucro, nada más. Gracias, Federico. Y una última pregunta para Héctor. Héctor, la experiencia de Guatemala siempre se ha presentado como una experiencia muy innovadora, muy, muy importante para haber asegurado los fondos para la adquisición de métodos anticonceptivos. En tu experiencia y como representante del Ministerio de Finanzas Públicas, ¿qué le recomendarías a los otros países en cuanto al involucramiento del Ministerio de Finanzas en estos procesos de asegurar el financiamiento? O sea, creo que Guatemala es de los únicos países donde un funcionario del Ministerio de Finanzas está completamente involucrado en el comité, en la Comisión Nacional de Aseguramiento de Anticonceptivos. Sí, bien, con relación al tema, principalmente detrás de todo este marco jurídico que se ha promulgado en el país, están los actores sociales, está la sociedad civil organizada. Pues, por ejemplo, la ley de maternidad saludable, detrás de eso había una organización bien fundamentada que efectivamente luchó para que se aprobara dentro del Congreso la ley. Entonces aquí hay una cuestión de organización interna, ¿verdad?, de la sociedad civil para que ellos al interior pues hagan una fuerza, ¿verdad?, para hacer
para promulgar una ley donde se incluya realmente al Ministerio de Finanzas Públicas o de Hacienda, donde corresponda, ¿verdad? Porque aquí eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Dentro de la ley, pues es muy importante la organización interna, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Héctor. Quiero agradecerles a los tres panelistas, Milka, Federico, Héctor, por su tiempo. También a IBP por haber organizado este seminario donde hemos podido compartir experiencias exitosas que podemos seguir consultando a través de los documentos que se han compartido en este seminario virtual. Asimismo, cualquier inquietud y pregunta que querer conocer más sobre estas experiencias, por favor, escríbanos y con gusto les suministraremos la información necesaria. Muchas gracias a todos por haber asistido y les deseo un muy buen día. Hasta pronto.